Os vamos a presentar el proyecto de recuperación del baluarte de Berwick y el Cerro de la Serreta. Eso incluye la creación de un nuevo espacio público, es decir, del que van a poder disfrutar todos los ciudadanos, lo van a poder usar, lo van a poder disfrutar y va a estar a disposición de todos los turistas que nos visiten. Que la mejor manera de conectar a los ciudadanos con su identidad como comunidad. Y es que eso precisamente es el resultado de este proyecto que ustedes juzgarán. Recuperar nuestra historia, hacerlo a través de nuestro patrimonio, y eso es uno de los pilares básicos del desarrollo sostenible. Y estar en Cartagena y no hacerlo sería imperdonable. Porque, como decía, tenemos muy claro que lo que queremos hacer es conectar a nuestros vecinos con su propia identidad, con su propia historia, con el legado que nos dejaron nuestros antecesores. Y qué mejor que recuperar nuestra historia, y este baluarte, evidentemente, forma parte de ella. La intervención es doble porque, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Poner en valor el conjunto histórico que está formado por el baluarte de Berwick de la muralla de Felipe V, el cuerpo de Guardia Cristina y el cerro de la Serreta. Así como también, lo están viendo creo, las galerías que se usaron como refugio durante la Guerra Civil. Y en segundo lugar, vamos a aprovechar esta intervención patrimonial para crear un nuevo espacio público de calidad y completamente accesible. Con ello vamos a permitir el uso del cerro como mirador y como una nueva plaza urbana. Con esta doble estrategia, ¿qué pretendemos? ¿Cuál es el objetivo? Pues no es otro que convertir este espacio en un lugar que sea muy atractivo, en un espacio vivo, en el que se puedan desarrollar actividades de diversa índole. Para poner en valor el conjunto histórico, además de consolidar, acondicionar y restaurar la muralla y el resto de elementos, también vamos a actuar en todo su entorno y lo vamos a hacer principalmente de dos formas. Por un lado, a nivel de la calle vamos a eliminar elementos como vallas, aparcamientos y contenedores y vamos a mejorar la accesibilidad mediante la construcción de una plataforma única que va a ser espectacular. Por otro lado, vamos a acondicionar la parte superior del cerro y ahí es donde vamos a poder observar el conjunto desde arriba. En esta intervención también se va a incluir la adecuación y, por supuesto, la limpieza de los restos del cuerpo de Guardia Cristina que se encontraron, como ustedes recordarán, en aquellas excavaciones arqueológicas del año 2017. La supresión del muro levantado en la cara oeste también va a suponer la apertura hacia el espacio urbano de las antiguas galerías horadadas en el macizo rocoso y además vamos a instalar una iluminación que sea adecuada y la que se merece el conjunto para que se pueda contemplar por la noche. Para generar un espacio urbano pero que sea de calidad, queremos potenciar al máximo el uso y el aprovechamiento del espacio público disponible en torno a todo el baluarte. Pero no solo lo queremos hacer eliminando, como decía, las barreras arquitectónicas, no. También queremos crear nuevas zonas en las que se integren, de forma fluida los espacios de vegetación y los destinados a diferentes usos, como por ejemplo el graderío, en el que se podrán realizar pues, diversos eventos, asambleas vecinales o un aula al aire libre. ¿Cuál será el resultado? Generar una plaza y una zona verde elevadas mediante la adecuación del cerro rocoso, pero eso sí, dando forma a un mirador del entorno de la ciudad que va a poder acoger, como decía hace unos minutos, actividades de diversa índole. Como decía, la plataforma que se va a construir se va a retranquear respecto al plano de muralla para evitar que se distorsione la visión al tiempo que va a servir para observar el monumento, como decía, desde un punto de vista superior. Que sepan los cartageneros y las cartageneras que el paisaje natural de Cartagena nos va a servir como punto de partida para el tratamiento paisajístico de nuestro cerro. Y lo vamos a hacer utilizando especies vegetales de la zona, es decir, lo autóctono, lo nuestro. Queremos que sea la mejor exhibición y exposición de lo nuestro,
de Cartagena. Cuenta con un presupuesto aproximado que rondará los 350.000 euros y que lo vamos a incluir en el ejercicio presupuestario de 2023. Que se protege el cerro como un elemento patrimonial, que paisajístico. De hecho, se eliminan una serie de muros de mampostería moderna que se hicieron en los años posteriores de los años 30, que como se ve ahí se afloran los dos accesos que tenía la galería, que fueron cortados cuando se hizo la prolongación de esta calle, cuando se hizo el ensanche de Cartagena, generando un nuevo espacio visitable con esos dos accesos y abierto, pero que estará... serán visitas controladas porque el espacio es muy reducido, entonces no pueden entrar cualquier persona. Y luego también poner en énfasis que todo el espacio superior hubo construcciones en los años 60, como se ha visto en la documentación, había vivienda, y entonces lo único que se está haciendo es recuperar un espacio que fue utilizado por los ciudadanos, incluso como espacio de vivienda, ¿no? Entonces, de esa manera hemos intentado resolver la mejor manera posible ese acceso, de una manera con una pendiente menor del 6%, para que pueda ser utilizado con personas con movilidad reducida. El esfuerzo que hemos puesto para que pueda usarse ese espacio en el nivel superior, pero de una forma muy delicada, ¿no? Esa plataforma se posa con los mínimos apoyos sobre el cerro para ser lo más delicado posible, y ese respeto, ¿no?, respecto al patrimonio y respecto al propio cerro, que tiene un interés paisajístico y geológico de mucho valor, y entonces hemos aprovechado, ¿no?, algunos elementos como es la barandilla, que era necesaria para generar esa seguridad, es estructural para que el acceso, ¿no?, a esa plataforma, a ese espacio público, se haga desde los mínimos apoyos. Solo se apoya siempre en el cerro, en la roca, nunca en ningún elemento patrimonial. Entonces, bueno, pues yo creo que en realidad la ciudad estaba en deuda con este conjunto, que además creemos que puede ser también un punto de acceso hacia toda la reforma que se está diseñando en la zona del Monte Sacro, y bueno, pues toda la inversión y todo el esfuerzo que estamos poniendo en la recuperación también del eje de la Serreta, Caridad, Calle Gisbert, etcétera, etcétera.